estoy así en realidad porque me he afeitado y es la primera vez que voy a salir así en esto. No, mentira. Bueno, sí es mi cara sin afeitarme. ¿Qué hay, gente increíble de YouTube? Existen más de 200 tipos de idiomas. No es cierto, es mentira, lo acabo de inventar. Pero sabemos que hay muchos. Entre ellos está el alemán, el francés, el italiano, el portugués, el español, el chino. No puedo olvidar el ruso. Pero los idiomas, lejos de unirnos, muchas veces nos separan. Por ejemplo, si tú viajas a otro país y no sabes cómo decir al policía que te acaban de robar, o viendo la parte en la que te viola el negro de 2 metros después que te robó, ya sabes, obviando detalles. Y eso es muy frecuente, refiriéndome a obviamente que no sabes ni siquiera contar hasta el 10 en inglés. Oh yeah, we are going to start with the numbers. Mr. Juanchito, can you tell us your friend the numbers from 0 to 10, please? Start. 1 2. Ay, cómo eres esta mierda. 3 4. Fibe. Sí, Fibe. 6. La importancia de aprender un idioma ahora radica en que la competencia es bárbara y que te pueden pasar situaciones súper incómodas como estas. Ya, corre, estas dije. Oh shit, I need to get the bus station. Oh my god. Excuse me, I need to ask for something. I don't know how to get to the bus station, so I need to get to the 7 o'clock, I don't know. So I need to, I am here, I guess. The bus station is here, but I don't know how to get there. So please, can you retain me, please? Oh yeah, I am a student. Dios, ¿y ahora qué hago? Tiene una mochila. También tiene un mapa. ¿Una mochila? ¿Un mapa? Mochila y mapa. Piensa qué puede ser. Espérate, cerebro, por favor. Ayúdame, ¿qué hemos visto con una mochila y un mapa? ¿Qué hemos visto? Mochila, llena con todas tus cosas, todo lo traigo aquí. Todo lo que necesites llevo dentro de mí. ¡Sí! ¡Mi mochila nueva! Es gracioso que ahorita que lo pienso, Dora la Exploradora sabe mucho más inglés que muchos de nosotros. Les estaba comentando que también pueden pasar situaciones sumamente desastrosas o incómodas, como estas también. Qué bueno, Isaac, lo felicito. Usted tiene un currículum magnífico. Ha trabajado en muchos lugares. Ah, y también habla inglés, francés, alemán y japonés. Ah, mira, qué interesante. Justo vamos a pasar en todo caso a un pequeño test que vamos a hacer acerca de las opiniones que usted tiene y las expectativas que la empresa genera en usted. Sí, claro, obviously. Ok. Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué contesto? No entiendo nada, mi Dios santo. Si no creo que con las justas me hace 3 colores en inglés. Le pondré 10 a todo. Una señor, deuda con la sociedad más tarde. Ya acabé, muchas gracias por la encuesta, acá está. Muchas gracias por contestar la oración. A ver, vamos a ver cuáles son sus respuestas. A ver. Acá dice que usted estaría dispuesto a viajar al África. También ha marcado que sí, yes, ha puesto yes, obviamente, ¿no? Ha puesto yes donde corresponde que sí, obviamente, ¿no? Y no donde usted no está de acuerdo, eso es obvio, ¿no? Entonces está, justo tenemos una plaza por el África. Esto del ébola y tanta cosa.
nadie quiere estar por allá. Me alegro que hayamos encontrado una persona a disposición, ¿no? Qué bueno, qué bueno. A ver, también ha marcado que está dispuesto. ¡Ah! Mira, que no le interesa el suelo, que usted puede trabajar sin ninguna remuneración. Qué interesante, señor. Señor Aliaga. A ver, claro. Uy, qué interesante. También me ha marcado que estaría dispuesto. Que estaría dispuesto a donar sus cosas a la empresa. Mira qué cosa tan. Me parece. Hablar un idioma porque el mundo cada vez está más globalizado, hay cada vez más competencias, ahora hablar un idioma no es nada, necesitas hablar dos como para estar más o menos al tanto. Hay personas que hablan 3-4 idiomas y nos dejan a nosotros casi obsoletos, ¿no? Entonces, para poder llegar y tener nuestras metas a disposición, es necesario que ustedes pues hablen al menos el inglés. Así que esa va a ser la tarea de esta semana y espero que para la otra ya aprendan bastante inglés. No olviden suscribirse, comentar, es gratis las dos cosas, y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, está acá, está al revés, como Twitter, que está un poco inactivo, y la página de Facebook sí la tenemos, Snapchat todavía no, Instagram todavía no, es poco a poco, bueno, ya tendremos esas oportunidades más, así que chao.